Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos a unos minutos de iniciar
con nuestra cadena nacional que va a ser transmitida justamente acá. Corazones de los salvadoreños que estén todavía más felices. Por favor, sean todos bienvenidos y prepárense porque hoy es una noche que vale recordar. Nuestra Biblioteca Nacional de El Salvador. Para un recorrido guiado.
veremos posteriormente, se les indicará para todos los interesados en conocer nuestra biblioteca. Y si, por favor, lo... Solo queremos pedirle, por favor, luego de la cadena nacional, que tendremos las indicaciones para poder ingresar a nuestra BINAES, lo hagamos de forma ordenada. Por el momento queremos dar la bienvenida a toda la familia de Salvador que se hacen presente. Gracias por acompañarnos en la inauguración de nuestra Biblioteca Nacional de El Salvador. El gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, la inauguración de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador, BINAES. Canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, la inauguración de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador, BINAES. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, la inauguración de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador, BINAES. Señor presidente, buenas noches, bienvenido a la Biblioteca Nacional. Buenas noches, señor presidente. Bienvenida a la Biblioteca Nacional de El Salvador. Gracias. Una biblioteca que tiene una característica principal, la biblioteca más moderna y más grande de la región, con una capacidad mayor de 260.000 libros. Una biblioteca que ha sido construida en un espacio de 24.000 metros cuadrados. Esto en contraste con los 2.900 metros. Diferente, la anterior me acuerdo que los, no podían cargar los estantes porque el edificio no aguantaba la pesa de los libros. Decían, pues. Una biblioteca que estaba alojada en un edificio que había sido construido para un banco. Ahora tenemos un edificio moderno, 5G, con internet en todos los niveles, 7 niveles que van a estar al servicio de la población salvadoreña. Nos encontramos en este momento en el segundo nivel. En el primer nivel nosotros tenemos un auditorio con capacidad para 350 personas, una biblioteca café, también una sala de venta de Editorial El Salvador. Contamos también con una sala VIP, un espacio digno, hay un espacio de exposiciones también en el primer nivel. Y en este momento les invito a que podamos ingresar. Gracias. El contraste con el palacio es bonito, ¿no? Con las arquitecturas distintas. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional de El Salvador. Es un espacio que se convierte en la catedral del conocimiento y del saber. Un espacio abierto 24 horas al día. Eso es importantísimo, va a estar abierto todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. 24 horas al día, 365 días al año, domingos, días de vacación, feriados, Semana Santa. Señor presidente, le quiero comentar que es la primera biblioteca en el mundo, biblioteca nacional, que tiene sus horarios. Eso es importante también comentárselo. Vamos a ser la primera biblioteca nacional que va a tener un horario 24/7 y con los servicios que vamos a estar prestando. Así que la población salvadoreña va a poder venir por la madrugada a las 2, 3, 4 de la mañana, poder leer
un libro. Y ahora también se puede hacer porque el país es seguro. Entonces, sí. Aunque la biblioteca, igual pudiéramos asegurarla con un perímetro de seguridad o con policías, soldados o lo que sea. Pero la gente tiene que salir, regresar a sus casas, entrar de nuevo, si vive en una comunidad, entrar a la comunidad, salir. Entonces, el hecho de que vamos a un país seguro donde básicamente no hay un lugar inseguro en todo el territorio, la gente puede venir a la hora que quiera, como tú decís, venir a la madrugada, quedarse aquí a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, salir para su casa sin ningún problema. Y pueden venir niños, familias, o sea, el horario de 24 horas, que siempre hubiera sido positivo, se vuelve más positivo con la realidad que vive el país ahora. Por supuesto, y esto en contraste también con la biblioteca anterior, que tenía un horario de oficina, de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde. Bueno, igual no venía nadie, pero si hubiera querido venir alguien, no hubiera podido. No ha ningún sentido tener un horario de ¿cuánto? 8 a 4. De 8 a 4, horario de oficina. Señor presidente, nos encontramos en el segundo nivel de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, señor embajador de la República Popular de China. Buenas noches, señor viceministro. Buenas noches. Bienvenido al segundo nivel, el nivel especializado para primera infancia. Pase adelante, por favor. Más pequeños de Linares, niños que sus edades oscilan entre los 0 y los 7 años, señor presidente. ¿Cero? O sea, 3 meses, 4 meses. Es así. Todas las áreas han sido tan cuidadosamente organizadas que podemos recibir niños de esas edades. Usted puede encontrar de este lado el área de calma. De este lado, un espacio donde vamos a poder colocar sus cochecitos. Tenemos áreas de lectura en todas y cada uno de los espacios. Tenemos aproximadamente una cantidad de 6.000 libros. 6.000 libros para el área de primera infancia. Sí, solamente para los niños de primera infancia son 6.000 libros. Wow. El eje. La área está linda. Y veo que todo está en 3 idiomas. Sí, lo tenemos español, en español e inglés. Inglés. Los libros también están en inglés, señor presidente. Nuestros niños van a poder gozar de una variedad muy grande de libros, de ficción, no ficción, y entre ellos usted puede encontrar libros en diferentes idiomas. Pero es inmensa el área. Es sumamente amplia, perfectamente. Esperamos bastantes. Queremos tener un aforo completo. Sí, además tenemos nosotros una sala de lactancia muy amplia, claro. Completamente equipada, y a la par de ella se encuentra una enfermería que está lista para poder atender cualquier emergencia que se. Y todos estos son juegos lúdicos para los niños. El eje transversal que nosotros vamos. De nuestra primera dama, Gabriela de Bukele. Toda el área de primera infancia ha sido diseñada en un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Cultura y el Instituto Crecer Juntos, liderado, por supuesto, por el despacho de la primera dama. Excelente. Por este lado se puede encontrar donde tenemos la colección Árbol de Vida. ¿Qué es la que ha hecho el referente con el despacho? Es la colección literaria creada específicamente para nuestra niña salvadoreña. Por manos salvadoreñas, artesanos, ilustradores y escritores. ¿Podemos continuar el recorrido? De este lado tenemos el área de tecnología, que nos invita a seguir creando, descubriendo. Eso es importante porque las bibliotecas ahora tienen que estar actualizadas, pues obviamente. Por supuesto, ella es. De hecho, es el personaje de la Rosa, de la Rosita.
Está el asteroide de 612, que es... El asteroide de 612 es el básicamente el símil que hace Antoine en relación al Salvador. En el capítulo 9 nos habla de tres volcanes que el Principito siempre se levantaba a limpiar. El volcán también de Salco, que son los despiertos. Y por supuesto, el Cerro Verde, que es el volcán que está dormido. Que no tenía que limpiar. Que no tenía que limpiar, por supuesto. Pero también, con esta joya literaria, pero también... Este nivel tiene un espacio dedicado a la zona Lego, un espacio importante para nosotros, para la creatividad, pero también es un espacio que motiva y que invita a la niñez a poder crear y recrear una cantidad de elementos. Las bibliotecas evolucionan con recursos tecnológicos también en este nivel. Sí, hay que saber que estamos en un mundo digital y que la biblioteca más grande del mundo es el Internet. Pero igual en Internet, pues uno puede bajar en un Kindle o bajar en iBooks un libro. Pero eso requiere que le guste la lectura. Por supuesto. Y no es... Presidente, vale la pena destacar también la transformación del centro histórico, este espacio que tiene los hechos fundacionales de la ciudad de San Salvador. Pero aquí hay un montón de computadoras más. También tenemos otros espacios. Es un espejo de la... Sí, este es un espacio de formación que vamos a tener acá. Claro, de capacitaciones, talleres. Sí. Eso va a ser una constante también dentro de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Todos los procesos de formación y capacitación. Presidente, le invito a pasar al siguiente nivel. Gracias. Presidente, pasamos. Estamos en este nivel, presidente, donde se encuentra la colección general. Literatura latinoamericana, literatura universal, de todos los temas que ustedes gusten. Y este espacio es una sala clásica que se ha acondicionado precisamente para la lectura. Una sala contemplativa, una sala... Y con esa vista, y con esa vista del palacio, la plaza. Bueno, hasta el mercado. También tenemos... Bienvenido, precio. Por el otro lado tenemos una zona especial de juegos y de simulación para el aprendizaje. Por ejemplo, este primero, señor presidente, es un simulador de vuelos. ¿Es un simulador de vuelos? De verdad, sí, de verdad. Aquí tenemos... Sí, igual que tiene todo el equipo. Y más allá también tenemos un simulador de dron. Por este lado, también tenemos la primera experiencia de realidad virtual. Una primera experiencia de una persona que está, por ejemplo, estudiando medicina, donde al final de la calificación, que también se hizo. Entonces, digamos que la inversión educativa en Neapis. También, si le puedo mostrar esta área, tenemos es el área gamer. Otra área gamer. Esta es un juego más libre. En este nivel también tiene una mascota. Claro. Tiene un par de trucos que 3D nos evita el proceso de diseñar el proyecto. Sí, ya se puede. Ya lo vemos y podemos mejorar. Se puede modificarlo y luego lo imprime ya modificado. Sí, ahí donde vemos, hace capturas, tira la pieza y va automáticamente haciendo las generando capturas. El modelo en el software. Exacto. Se puede partir de un objeto y ya solo se cambia y se mejora ese objeto. Cualquiera puede traer una pieza de ajedrez, por ejemplo.